Pues bien, ya estamos aquí de regreso en Voz en Off, Rock and More. Bienvenidos nuevamente a esta sección de la entrevista con Romanza. Y pues queremos aprovechar esta ocasión para mandar un saludo a toda la raza que día con día está ahí presente, escuchándonos ahí en la transmisión que es la número 25. Un saludo para todos los de La Masacre, que este fin de semana fue futbolero. Un saludo para todos aquellos que van a apoyar a los Cholos de Tijuana. Y también para nuestros amigos Alex, la Shaden, la Carol, allá en Las Vegas, Nevada, que está corriendo la voz en Texas y también en Jalisco. Un saludote. También hasta Chiapas, donde nos escucha Alan. Y donde quiera que tú me estés escuchando, un saludote también para ti. Sí, también para la raza que siempre está. Por ejemplo, Alex, ya lo mencionaste, Jessica, Nikki. Toda la raza que es de por allá, de Villarreal, Villa del Sol. También un saludo para la banda de La Tomasa, que está en Mexicali. Pues que sabemos que tiene broncas ahorita. Pues un saludo para ellos. Y también para diferentes bandas, tanto en Ensenada, en el DF, a Fotodélica allá en Chiapas, diferentes bandas a las que estamos apoyando, pues un saludo para todos ustedes y para la raza que está transmisión tras transmisión ahí escuchándonos, ¿no? Un saludo para todos y recuerden, larga vida a La Masacre. Así que vamos a seguir con esta entrevista aquí con Romanza. Ya habíamos hablado un poco de las anécdotas, ¿no? Pero yo estoy seguro que han de haber más. De hecho, ahorita estamos platicando algunas de ellas. Platíquenos, ahora sí que aquí lo que hacen la plática son ustedes, ¿no? Las anécdotas, platíquenos un poco de lo que les ha pasado a ustedes. Bueno, mira, esta es una, está media rara, es como, en una de nuestras canciones que se llama Pélame, hay un pedacito que es de cumbia, cumbia, tirándole, todo eso empezó también, pura broma, cuando yo estaba en la escuela de música, mi profesor nos juntó a un teclado y un bajo y yo la batería y nos ponía a tocar puras cumbias y aquí cuando yo llegué con ellos, ándale, la negra Tomasa acá del estilo y llegué con ellos y un día se pusieron a tocar norteños, creo que Ricardo empezó a tocar una canción en norteño, un corrido, y yo le seguí el rollo, pero me puse a tocar cumbia. Y había un pedazo en esa canción, una de Pélame, justo donde está ese pedacito de cumbia, que no embonaba. Es como que, ¿qué podemos poner ahí? Ajá. Y salió de que hay que meter ese pedacito de cumbia. Va, y lo metimos. Y ahí estaba como si oye cumbia en medio de la canción. Suena como entre cumbia y ska, ¿no? Ándale. Suena algo parecido. Yo lo escuché y suena un poquito a lo que es La Tomasa Mexicali. Ajá. Un día que tenga la oportunidad, suena casi igual, pero también tiene cierta mezcla de cumbia, ¿no? Es muy muy cuidada la mezcla que hicieron, porque suena botana, pero o sea, le da cierta alegría a la rola, ¿no? Pues, o sea, más positivismo, ¿no? Sí, en eso es gracias a Checo, que nos ayudó. Saludote, Checo. Saludote a Checo. Que nos ayudó mucho en el estudio, nos ayudó a hacer unos arreglos ahí, con eso de cumbia, y fue el que nos masterizó, nos grabó el CD. Muchos saludos a él y gracias. Sí, pues uno. Ahí está. Ya mero sale, ya mero. Gracias. Pues una anécdota personal. Fue aquí saliendo de ensayar. Yo iba así todo feliz acá, pues a mi casa, como siempre. Y fue un día que ensayamos más tarde de lo común. Y yo me hacía todo feliz en mi casa, porque ya faltaba una cuadra para llegar y sopas, me asaltan. Sí, curada. No, y de pura suerte, pura casualidad, no traía mi guitarra. Y, pero traías un tutú. No, pues por eso ya no puedo sentarme bien. Cuéntanos de la playera para las fans. No, sí. Oye, una vez en una, también otra anécdota. Una vez que tocamos en el campo Reforma, en las celebraciones del 20 de septiembre, ya íbamos a finalizar el evento y las fans nos estaban pidiendo, no, que quítense la camisa. Y venía una amiga mía y pues gente que no conocía. Y así como que dije, no, se lo voy a aventar a una amiga para que, no sé, no vaya haciendo que para que me vuelva mi camisa. Dije, pues, para que se vea acá real el asunto. De acá se aventó la camisa y que la agarra una morra así que ni conocía, así como, chido, ni modo.
Y luego no va haciendo que va mi amiga y se las va a agarrar a madrazo allá atrás para quitar la camisa. Y ahora la mamá de Santos, no, que ¿por qué le quitas la camisa a las muchachas? Y quién sabe qué. Dice, no, que es la camisa de Gil. Y no, quién sabe qué. No, pero no, que las fans y que no me importa. Y madre, y está peleándose con la mamá de Santos. Y no, pues ahí sale sin camisa y pues ahí todo peleado. ¿Tú Santos? Okay. Una vez de que íbamos a tocar hace mucho, que todavía no estaba él, yo cantaba, así que. La peor decisión de la banda, pues. Todos tenemos. Íbamos a tocar en la macro, ¿no? Sí, la macro. Y Jorge, el ex guitarrista, no tenía guitarra y pedía una para las tocadas. Nos habíamos quedado sin guitarra porque no se la prestaron. Y como siempre, yo he llegado tarde para irnos de aquí. Y no había nadie y se pararon sin mí. Y pues abrieron la puerta y estaban todos los instrumentos aquí, pero no había nadie. Estaba todo ya como ya apilado para irnos. Y pues de repente llegaron acá con una guitarra y acá todos emocionados, los batidos. Y pues nada más todo eso. También de esa vez de la camisa, yo le quité a Jonathan una camisa de la selección que tenía. Y la aventé acá. Y le van a agarrar acá las morrillas, acá ya estaban, y llega mi mamá y se las arrebató también y se estaba peleando después del ese que se la había quitado a su amiga y acá, y ella fue la que les fue y le arrebató la camisa también. Así como no manches. También esa vez que con la camisa, traemos otro guitarrista, aparte de Ricardo. Pues si no venía Ricardo, pues teníamos otro guitarrista. Y era pues, lo veías y decía, ay, ese cholo anda tocando rock y todo. Pero resultó que ese cholo tuvo más pega con todas las morrillas. Era el que, ay, cholito acá. Pues acá con el morro. Fue el público. O sea, ¿no? Se puede decir que algún día tuvimos un chulillo en la banda, pero tocaba muy bien. Tocaba muy bien. Era como, no sé, como Linkin Park. Chorillo que siempre anda ahí, rapeando. Pues sí, parecido, o sea, chorillo rockerón. Saludos a Enrique, que pues, a veces nos escucha. ¿Dónde está? Yo no tengo, güey. ¿Alguna otra? Oh, sí. En una tocada en el Ladies, pues yo me fui vestido, haz de cuenta, han visto al Alicia en el País de las Maravillas. Al ¿cómo se llama? Bueno, tenía un sombrerote yo, así, tenía una chamarra que era del Manuel, con rayas, sí, todo, ¿no? Pero ese día así como que andaba psicodélico, como dice el Santos, pero el pelo pintado de morado, me lo pinté de morado así, y todos se me quedaban viendo, ¿no? Y yo, ¿por qué se me quedan viendo? Y hasta que miré los videos, estábamos tocando como que en cámara lenta, puros covers. Pero así como que en cámara lenta, y entonces así como que, ¿qué pasa? Estás tocando en cámara lenta, y yo estoy todo despacito. Y todo nervioso. ¿Eh? Los nervios. Bueno, pues ya ahorita después de las anécdotas, sin duda algunas de estas fueron igual de interesantes para que les impulsara, ¿no? Para que fuera de ánimo para seguir tocando. No sé si hubo alguna que, no sé, les diera de repente para abajo, porque ya saben, ¿no? Hay cosas que van atravesando en su curso musical que unas los impulsa para seguir adelante, tal vez la buena respuesta de la gente, pero tal vez haya otras que digan, no, pues esa fue la última tocada, se pasaron de lanza por eso. No sé qué pasó, Manuel, alguna de ellas. Pues de hecho, una vez que tocamos con una banda de Tijuana, resulta que nosotros íbamos a abrir y como que se anallaron y nos dejaron hasta el último, y pues ya casi se relaxen y ya estábamos bien aguitados, pensamos que ya no vamos a tocar y todo, y ya nos dejaron hasta el último y se quedaron como 3-4 personas y pues estuvo gachón, pero pues supimos salir adelante. ¿Cómo fue la mejor tocada, no? Sí, pues fue muy buena, nos sentimos muy bien, todo salió muy bien. Bueno, en otra, en la escuela última, en el Tony's Bar, donde se supone que nos iban a abrir a nosotros, bueno, fue una banda, no nombres, tampoco de dónde son, porque... No, pues es que no queremos hablar, bueno, y bueno, resulta que nos movieron para abajo, nos fueron moviendo. Hasta fuimos los penúltimos, quedamos en penúltimos. Bueno, pues está bien. Y también cada quien iba a llevar
iba un amplificador y la batería, nosotros nos tocó poner la batería y llevamos toda la batería completa, todo estaba bien, ¿no? Hasta que nos tocó a nosotros, la banda que estuvo antes de nosotros nos quiso prestarnos los amplificadores. ¿Y de dónde vamos a sacar amplificadores? Y ahí estamos Santos y yo rogándoles casi casi. Y no querían porque ya se tenían que ir y que iban a llegar tarde y que se iban a ir. Y pues al último terminamos convenciendo a uno de ellos y nos los prestaron. Pero nos estaban acarreando, se nos quedaban mirando y que ya queremos los amplificadores, ya queremos los amplificadores. Y pues acabamos rápido y se los dimos.